Cositas guapas, ¿qué tal va eso? Mi nombre es Neokikopa y estamos aquí de regreso con Umineko When They Cry para todos vosotros en este capítulo 2. Así que como bien sabréis, ya hemos estado primer asesinato, luego hemos tenido lo de Jessica y Canon y parece que las sospechas andan rondando por ahí, sobre todo para nuestra compañera Rosa Obasan, referente a los sirvientes, ya que parecen los principales sospechosos, o al menos unas personas que podrían ser cómplices del verdadero asesino. Nos han implicado, por cierto, el puzzle o acertijo, que honestamente es uno de mis puzzles favoritos. Lo han empleado incluso en weas como Profesor Layton, etcétera, que se trata de las ovejas y los lobos. So, básicamente hay que estar en grupitos procurando de que no salte algún lobito queriendo mostrar sus garras. Estábamos aquí básicamente, ya han pasado una buena cantidad de horas después de lo de Jessica. Yo digo que tarde o temprano tiene que ocurrir el tercero, de hecho. Yo estoy ya visualizando que va a ocurrir lo malo, ¿sabes? Así que a ver qué es lo que sucede, cómo va a continuar esta historia. Yo creo que Beatriz nos va a impresionar en siguiente lugar para la próxima. Josie Aniki se dio cuenta de que estaba hablando de Eva Obasan y parecía un poco perturbado sobre cómo debería de tomar ese sarcasmo. Perdón. ¿Podría explicarlo de manera en que incluso yo lo pueda entender? Canon-kun no master key wa Jessica-chan no pocket ni haitte. La llave maestra de Canon-kun estaba en el bolsillo de Jessica-chan, resguardada en una habitación cerrada. Después de que la puerta fue cerrada, debió haber sido imposible ponerla en su bolsillo desde afuera de la habitación sin importar qué truco utilizara. No es eso, Aniki. Si fue hecho como Rosa Obasan imagina, este truco solo pudo haber sido utilizado por Canon-kun. Espera, ¿qué? Soste, Jessica no pocket ni master key o ireta mama, kagi nashi de sejou suru koto ga dekiru. Y la puerta pudo haber sido cerrada sin una llave mientras la llave maestra permanecía en el bolsillo de Jessica. Soste, sono kekka toshite, shitai mo nakunaru koto ni naru. Y como resultado, su cadáver incluso pudo desaparecer. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo cerraría la puerta sin una llave? A ver, a ver, a ver. Es simple. Sorpréndenos. Georgie-kun, cuando regresas a casa, cierras la puerta, ¿cierto? Giras el pomo. Clic. ¿Correcto? ¿Qué está implicando, señorita? Podría ser. No, pero Canon-kun no estaba por ningún lado. Parece que ya lo tienes, Aniki. Esa es la razón por la cual Rosa Obasan los buscaba adentro de la habitación. Estaba buscando a Canon-kun, quien había cerrado la puerta por dentro, metió la llave en el bolsillo de Jessica. Y estaba escondiéndose en algún lugar, esperando que nos alejáramos. ¡Eso es
un buen razonamiento, honestamente, por parte de Rosa. Imaginar a Rosa enfrentándose a Beatrice en todo esto, ¿ah? Ese era el truco más simple de una habitación cerrada. Significaba que había estado escondiéndose dentro de la habitación después de que el asesinato fue cometido. Y si podía salir después de que aquellos que descubrieron el cadáver se marcharan, el asesinato de la habitación cerrada funcionaría perfectamente. Buscamos por la habitación, pero no encontramos nada. Pero eso no significaba que supiéramos que la habitación no tenía algo como un pasadizo secreto, el cual solo los sirvientes conocían. De hecho, insistimos bastante y se nota a lo largo de la historia de si hay algún pasadizo secreto a lo largo de la mansión y demás, pero realmente me da curiosidad por saber si será así. No sabemos dónde podría estar escondido. Pero si asumimos que había un pasadizo secreto, podemos afirmar que fue imposible para cualquiera excepto él. ¡Oh! ¿Sabes? Esa línea de razonamiento... Yo también pensé en ella al principio. Es el razonamiento que odio más, así que quise destruirla desde el principio. Canon fue asesinado en esta habitación, ¿cierto? Porque parecías sospechar que Canon era el culpable, me hiciste repetir esto para destruir por completo esa posibilidad. Lo entiendo. O sea que por eso fue una de las razones por las que Butler estuvo como, a ver, Beatrice, repíteme esto. Porque si no, eso ya le daría la pista de que Canon tenía posibilidades de ser el culpable. Necesitaba saber que Canon había muerto en aquella habitación. Entonces esto fue lo que pensé después. Una teoría en la que de hecho había tres personas en aquella habitación. Jessica y Canon-kun fueron las víctimas. Y pensé que el culpable, la invitada Beatrice, estaba con ellos. ¡Bueno! Vale. Querías hacer que fuera el humano yo quien cometió el crimen sin usar magia. Ya veo, una extraña teoría que va contigo a la perfección. ¿Qué me intenta insinuar con hecho, hermosa Beatrice? Supuse que tú habías asesinado a esos dos y después cerrado la puerta desde dentro. Y te llevaste el cadáver de Canon-kun usando algún método secreto que la gente normal no percibiría. En otras palabras, utilizaste una puerta oculta para escapar. Pero me lo dijiste en rojo. Dijiste que no existen ningún tipo de puertas ocultas. No existe pasadizo secreto del cual ustedes desconozcan su existencia. Nox datta ka Bandai datta ka. ¿Era Nox o era Bandai? Nandemo misteri ni wa himitsu no tsuro ga atte wa ikenai rashii. Parece ser que en las novelas de misterio no deben existir pasadizos secretos, no importa qué. Yo también sigo esa etiqueta.
Curiosamente también soy bastante de pasadizos secretos, qué mítico, a lo mejor que haya en algún lado, pero curiosamente en muchas novelas de misterio hay cosas que pueden ser explicadas sin la necesidad de ello. つまり名探偵は 部屋を調べ尽くさずして隠し通路がないと断言できるわけだ。 Así que incluso sin tener que buscar arduamente por toda la habitación, un famoso detective pudo haber aclamado que no hay pasadizos ocultos. ¿Jugar a ser un detective humano es tan fácil? Maldita, dándote aires de grandeza. Gracias. Gracias a la disposición de la bruja, puedo afirmar que la habitación no tiene alguna puerta oculta sin la necesidad de buscar por toda la habitación. No existen puertas secretas en esta habitación. No hay forma de entrar o salir a excepción de la puerta y la ventana. Lo que significa... que la teoría de Rosa Oba-san, de la cual está tan segura, es incorrecta. Además es molesto, pero es imposible refutar esa teoría. Si tú, la bruja, dices no existen puertas ocultas en rojo, entonces es definitivo. Aunque todo el mundo ha visto cómo incluso cuando lo dijo Butler se ha puesto en rojo, ¿qué carajo? Sin embargo, no importa lo mucho que un humano como yo intente argumentar contra ella, Rosa Oba-san probablemente no lo aceptará. Los humanos no pueden probar que no existen puertas ocultas. Es una prueba diabólica. Demonios. Seguro que es conveniente ser una bruja. Pobre Butler, a lo que se tiene que enfrentar. De ninguna manera. Estás llamando culpable a Kanon-kun por la existencia de una puerta oculta la cual desconocemos. Yo no puedo aceptar eso. ¿No quieres aceptarlo? Entonces, ¿te gustaría escuchar un razonamiento más fácil de aceptar? No hay ninguno. Lo he estado pensando todo el tiempo. No hay nada más que esto. Georgie-kun, tuviste una buena relación con Shannon-chan, ¿cierto? Así que supongo que sería difícil para ti aceptar que todos los sirvientes son culpables. Incluso yo no quiero creer que Shannon-chan es uno de los culpables. Pero si se trata de todos ellos o no, el culpable, o quizás un cómplice, está definitivamente en ese grupo. Debes darte cuenta de eso. Si usted pensó que alguien aparte de Kanon-kun era un lobo... Entonces provocar aquel escándalo diciendo que Kanon-kun era el culpable en la habitación de Jessica fue para ver la reacción de los sirvientes. Sí, eso es correcto. Y como resultado, comencé a sospechar incluso más. Es seguro que hay un lobo entre los sirvientes. Con certeza. Y justo como en el acertijo de los lobos y las ovejas, aunque normalmente se muestren dóciles,
Seguro atacarán si, si se les presenta la oportunidad. Jessica-chan era una oveja solitaria en la barca. En ese acertijo no atacarán cuando hay un balance entre lobos y ovejas, pero nuestro acertijo es diferente. Dependiendo de la oportunidad y el número de personas, ellos atacarán incluso si existe un balance. Justo como cuando Jessica-chan fue asesinada. Hay algo que no me gusta. En ese caso, Shannon, a quien usted ha mandado a la cocina, se encuentra en una situación peligrosa, ¿cierto? También nosotros deberíamos ir a la cocina justo ahora. No importa quién sea o quién no sea un lobo. Si podemos formar un balance estando todos juntos, creo que deberíamos mantener ese balance. Shannon-chan fue a ver a padre junto con Genji-san. En ese momento se supone que estaba aislada, pero no la asesinaron. Genji-san no es un lobo. ¿Por qué Genji-san tampoco era un lobo? ¡Chigau! ¡Incorrecto! ¿What? ¿What? ¿Por qué ambos eran lobos? Vale, no crees ya que ahí está exagerando un poco. Shannon no es la clase de persona que tomaría parte en un crimen. Incluso si es usted, Rosa Oba-san, no puedo ignorar eso. Demando que retire lo que ha dicho. Odio decir esto enfrente de Aniki, pero ese argumento... Se siente como algo que Eva Oba-san diría. Si no podemos responder, entonces usted automáticamente asume que tiene razón. Parece que no puede combatir contra su propia sangre después de todo, Oba-san. Eso debió doler. Incluso yo no me considero muy loable en este momento. Pero adivina qué, soy una madre. Me convertiré incluso en un demonio para proteger la seguridad de María. Hostia, esas exactas mismas palabras las dijo Natsuki cuando se trató de Jessica, ¿lo recuerdan? En el primer capítulo. ¡Tal cual! ¡Las dijo tal cual! ¡Las mismas putas palabras! ¿Honto? Yo no me lo creo. En realidad desearía poderme quedar encerrada en algún lugar sola con Maria. Pero también pienso actuar como una madre para ustedes dos. En este momento son como mis hijos. Incluso si no son mis propios hijos, no pienso abandonarlos. Definitivamente. Claro, gracias. Como su madre, solo quise advertirles que no sean tan descuidados. Quédense siempre donde pueda verlos. Los protegeré. Y al mismo tiempo estarás observándonos para asegurarte de que no somos lobos. Sí, muchas gracias por eso. ¿Puedes tú, Oba-san, probar que no eres un lobo? Sí puedo. Esa es una respuesta rápida. ¿Cómo? Con esto. Esta es mi prueba. ¿What? Rosa Oba-san sujetó el arma y apuntó el cañón hacia mí. ¡Epa! Pero fue solo por un instante.
Inmediatamente bajó el arma, riendo con picardía. Pero para mí, el tiempo que pasé observando el cañón del arma se sintió como una eternidad. ¡Butler casi se caga en los pantalones! ¿Sono Juga? ¿Dou Rosa Obasan ga hannin de nai koto o shoumei suru to iu n desu ka? ¿Cómo puede probar esa arma que usted no es la culpable, Rosa Obasan? Kangaete mo mite. Piénsalo. Watashi ga hannin dattara dou? ¿Qué pasaría si yo fuera la culpable? Shiyounin tachi ga dete itta kono senzai ichibu no kikai o nogasu to omou. ¿Crees que dejaría ir la oportunidad de mi vida que tengo ya que los sirvientes se han marchado? Anata tachi o zudon to utte. Ato wa tekitou na iwaki o suru dake. Simplemente podría haberles disparado, bang, e inventar alguna excusa creíble más tarde. Mado no soto ni Beatrice ga arawarete yū o utte kita. Toka. Algo como Beatriz apareció del otro lado de la ventana y les disparó con un arma. Watashi wa 2 hatsu o uchikaeshita to shōshite. 2 hatsu bun no karayakkyō o yuka ni suteba. Podría afirmar que hice un segundo disparo hacia ella y solo necesitaría desperdiciar 2 disparos para los cartuchos vacíos. Soria, sugei rambou na riron da ga. Tashikani chiri aru ze. Ese es un loco y violento argumento, pero tiene sentido. Kraus-nisan wa mukashi yoku yutteta no. Tiempo atrás hay algo que Kraus-nisan solía decir. Chikara koso seigi. El poder tiene la razón. Kore ga masani sou nano kashi. Me pregunto si será verdad. Gomen nasai ne, futari tomo. Lo lamento a ustedes dos. 私も今朝からの事件続きでかなり冷静さを失ってる。De alguna manera he perdido la compostura después de todos los crímenes que han ocurrido desde esta mañana. 普段の私を知る二人から見れば、今の私は余裕がなくて少し短気そうに見えるかもしれない。Ya que saben cómo soy normalmente, en este momento debo lucir inflexible y un poco susceptible. でも分かってる。Pero entienda. 私は悪意ある犯人から。あなたたちを守りたい。Quiero protegerlos de cualquier culpable malicioso. そのためには鬼になる。Me convertiré en un demonio para lograrlo. それだけのことなの。Eso es todo. 怒らせるようなことを言ってごめんなさいね。Lamento decir algo que los molestará. バトル君、ジョージ君、仲直りしましょう。Hagamos las paces. Una expresión de insatisfacción apareció en el rostro de Georgi Aniki. Probablemente no podía perdonar el daño hecho al honor de Shannon. ¿Qué hay sobre mí? Varios fragmentos de evidencia circunstancial apuntaban a una posible participación de los sirvientes. No quería creer que uno de ellos era el culpable, o posiblemente estaba implicado con este. Pero en la situación actual, eso no era más que un pensamiento idealista. ¿En quién debería creer? En primer lugar, ¿quién era el culpable? ¿Había cómplices? Si así era, ¿cuántos? Parece que solo he estado sospechando de la gente involucrada. Me había olvidado rápidamente de esa 19ª persona. El invitado, Beatriz, quien había llegado ayer audazmente se llamó a sí misma la Bruja Dorada. En realidad no he visto su rostro. He escuchado que era como una doble de la bruja en ese retrato. Pero ya que no la había visto en persona, sin importar que tanto lo intentara, realmente no podía sentir como si una 19ª persona se encontrara en esta isla. Así que, inconscientemente había estado alucinando que el culpable era uno de los 18. ¡Demonios! ¡Sal de donde estés, Beatriz! Si eres alguien malvado, entonces actúa como alguien malvado y muéstrate riendo con un tono alto y despreciándonos con la mirada. Justo como el malo en esos dramas que incluso aunque es puesto como el culpable, dice agresivamente, ¿hay alguna prueba? ¡Oh, Beatriz! ¡Llamó! ¡Pues! Y Beatriz apareció para cumplir su deseo, en cierto modo. ¡Shōko wa owari ka no! ¿Hay alguna prueba? ¡Qué mala es! ¡Qué mala! ¡Usse! ¡Teme wa shibaraku tamattara! ¡Cállate! ¡No más charla! ¡Es mala! ¡Pero como ella sola! ¡Me encanta, macho! Cuanto más va avanzando la historia y más veo de Beatriz, es que más me encanta, joder. Esta mujer me encanta, en serio, putamente me encanta. O sea, en plan, ¡oh! ¡Qué bien vendría apareciera ahora con un puto drama y dijera, hay alguna prueba, aunque la acusaba no sé cuánto!
detiene ahí. ¿Hay alguna prueba? ¡En la puta ama, joder! Había 5 personas en la cocina, pero estaba muy silencioso. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia y el viento, carajo, que lo estoy escuchando hasta yo. Este silencio solo era acentuado por el sonido que hacían Shannon y Kumasawa al lavar los platos. Goda estaba usando las sobras del desayuno y comida como ingredientes para una sopa. Rosa había sospechado que algún veneno podía haber sido añadido a la comida, así que decidieron comer comida enlatada, pero en realidad no había sido satisfactoria. Pero Goda pensó que estaba siendo demasiado cuidadosa, así que espontáneamente se encontraba haciendo sopa para ser servida solo para aquellos quienes quisieran beberla. Rosa va a explotar, va a decir no. Shannon y Kumasawa estaban lavando los platos que la comida había dejado. En el interior pensaban que quizás Goda debía ser el que los lavara, ya que en primer lugar fue él quien quiso que la comida fuera servida en platos. Goda... en fin. Pero no mostraron sus quejas por el momento. Genji y Nanjo se encontraban frente a frente a los lados de un juego de ajedrez rústico que tenía muchos años de experiencia. Acababa de comenzar. Y debido a que la apertura de los jugadores con experiencia había sido refinada infinitamente, lucía como una ceremonia en la que solo movían piezas específicas en un orden en específico. Recuerdo que también en el primer capítulo estos estaban como jugando al ajedrez. ¡Qué agradable aroma! No lo tendrías de comida enlatada. Fue elaborado solo con productos sellados, así que no hará ningún veneno mezclado en él. No habrá, mejor dicho. Estoy preparando suficiente para todos, así que por favor coman. Oh, por supuesto, yo también lo probaré para negar cualquier existencia de veneno. Por favor, siéntanse seguros y coman. De verdad es un agradable aroma. Goda-san, la comida que cocinas es deliciosa. Es natural que puedas preparar comida deliciosa si compras ingredientes deliciosos. Eso no funciona del todo así, ¿eh? Mi maestro me enseñó que el perfeccionar la habilidad de crear comida deliciosa hecha por cualquier cosa que tengas a la mano es lo que te hace un verdadero cocinero. Eso sí, la verdad. Ese fue un buen maestro. Gracias a él parece que podemos disfrutar una sopa verdaderamente deliciosa. Aunque es una pena que esté hecha de ingredientes que estaban destinados para que todos los miembros de la familia comieran. Estoy seguro de que Rosa-san también está cansada después de todo lo que ocurrió esta mañana. Es completamente natural. Y ahora aún por encima tiene toda la responsabilidad de todos, o sea... Pero gracias a eso conseguimos beber sopa hecha con ingredientes deliciosos. Rosa había dicho fervientemente a todos que no daban cuenta del peligro en el que estaban y que debían sospechar que algún veneno fue mezclado con la comida. La atmósfera en este lugar aceptó eso, pero su hambre no sería superada por esa emoción momentánea. Irónicamente se ha convertido en una sopa que normalmente no seríamos capaces de saborear. También me gustaría servirla a todos los que están en el salón, pero... Siendo que violaría las instrucciones de Rosa-sama, sería mejor darse por vencido.
Está bien si solo aquellos que quieran beberla lo hagan. Mienai tokoro de chouzu ni ikinuki suru no mo shionin no kokore de gozaimasu mono ne. Tomar un respiro hábilmente cuando nadie está viendo también es algo que un sirviente sabe, ¿no es así? Cuando Kumasawa carcajeó, Shannon y Goda también se rieron. Parecía ser que en un área donde solo sus compañeros sirvientes estaban reunidos, podían estar muy relajados. A Shannon no le gustaba la deshonestidad ocasional de Goda, pero sabía que no había falsedad en su sonrisa infantil cuando cocinaba, ni en su deseo de que la gente disfrutara su comida. Así que, aunque fuera un poco agravante que le hicieran lavar los platos, realmente no podía odiarlo. De cualquier forma, no podrían haber soñado que Rosa les estaba llamando lobos en el salón exactamente en el mismo instante en que estaban pasando su tiempo pacíficamente de esta forma. ¿What? En ese momento, varios de los sirvientes escucharon un sonido parecido a algo que estaba siendo arrastrado y después un prash. ¿Qué? Parecía el sonido hecho por un sirviente del otro lado de la puerta trasera cuando cargaba una montaña de bolsas de basura en un día lluvioso. ¿Qué? O quizás cuando un sirviente volvía del trabajo vistiendo un impermeable. ¿Por qué tan específico? Así que después de escuchar ese sonido, al principio nadie notó algo fuera de lo ordinario. Pero rápidamente se dieron cuenta. En una situación en donde todos estaban en la cocina o en el salón, ¿quién demonios estaba en la puerta trasera? Mientras los sirvientes se veían unos a los otros, se aseguraron de que cada uno supiera lo que significaba ese sonido. ¿Quién puede ser? Los sirvientes conocían bien el diseño de la mansión, así que entendieron qué tan incomprensible sería que alguien en el salón saliera con este tifón, recorriera todo el camino alrededor y llegara a esta puerta trasera. ¿Entonces era Kinzo? ¡Qué wea! No podían imaginar que Kinzo, quien nunca salía de su estudio, saliera en medio de este tifón y fuera a la parte trasera de la casa, donde solo la gente de clase baja entraba y salía. No. Eso no fue nuestra imaginación, ¿o sí? ¡Qué carajo! Calma, Kumasawa, calma, respiremos. Shannon y Kumasawa se acercaron juntas, mirando temerosamente hacia la puerta trasera. ¿Dóchira-sama desu ka? ¿Quién es? Mientras Goda se aproximaba con miedo hacia la puerta, preguntó: claro que te va a decir todo, ¿no? Y buscó con la mirada la ubicación de un cuchillo de carnicero que se encontraba en el fregadero cercano. No lo había tomado aún, porque aún quedaba la posibilidad de que se tratara de un miembro de la familia. Sin embargo, esa posibilidad no era posible. No hubo respuesta alguna del otro lado de la puerta a la pregunta inicial de Goda. Quizás su voz había sido tan baja que no se alcanzó a escuchar entre el sonido del viento y la lluvia que había afuera. Nanjo-sensei, retrocedan, doctor Nanjo y las mujeres. ¿Quién puede ser? Genji tomó un cuchillo con un diseño clásico de una caja estacionaria que estaba cerca del juego de ajedrez. Era algo que se utilizaba en lugar de un abrecartas para los sobres de declaraciones de entrega y facturas. Pero era fundamentalmente un cuchillo. Así que su hoja afilada era capaz de herir a alguien. Genji lo escondió en su manga con un estilo muy practicado. Entonces ambos se acercaron a la puerta trasera, Goda señalando su aprobación silenciosamente. Goda cuidadosamente se aproximó a la puerta y lentamente comenzó a abrirla. ¿Y qué fue? ¿Qué? ¡No me hagan esto! ¿Qué? La sombra de una persona repentinamente salió a la vista, cayó sobre sus rodillas y después al suelo. Goda cayó de espaldas sobre su espalda y no se podía levantar. Esa sombra humana estaba mojada por la lluvia, manchada de barro y empapada con sangre. ¿Qué? Kano, ¿daijoubu-ka? ¿Te encuentras bien? Nanjo-sensei. Doctor Nanjo. ¿What the...? Era Kanon.
Su respiración era débil y los charcos de barro que dejó se empaparon rápidamente de rojo brillante. Cuando Nanjo lo sostuvo y lo volteó boca arriba, había una profunda y horrible cicatriz en el centro de su pecho, como si una lanza o algo parecido hubiera sido encajada ahí. ¡Ay, Dios! Incluso ahora sangre roja brotaba de la herida. ¡Esto es horrible! ¿Qué deberíamos hacer? ¿Equipo de primeros auxilios? ¿Equipo de primeros auxilios? Kanon-san, kizuguchi ni te o atete. Kanon-kun, pon tu mano sobre la herida. Shikkari osaete kudasai. Por favor, presiona firmemente. Shionin-shitsu no beddo ni hakobimashou. Llevémoslo a la cama en la habitación de sirvientes. Minasan, te o kashite kudasai. Todos, por favor, ayuden. Sa, Kanon-san. Vamos, Kanon-san. Shibaraku gaman shite kudasai. Por favor, resiste un poco más. Shikkari shite. ¡Resiste! ¡Oh, 大丈夫よ! ¡Todo está bien ahora! ¡Dakara, kizuguchi kara te o hanasanaide! ¡Así que no apartes tu mano de la herida! ¡Torikaku shionin-shitsu e hakobou! De cualquier forma, llevémosle a la habitación de la servidumbre. Kumasawa Rosa-sama ni Kanon ga mitsukatta koto no houkoku. Kumasawa, informa a Rosa-sama que hemos encontrado a Kanon. ¡Mate! Oh. ¡Esperen! ¿Sigue vivo? ¡I thought it was dead! ¡No estaba vivo! ¡Dice que estaba muerto! ¡Y excuse me, what? Rosa-sama ni wa... No, Rosa-sama... ¡Matte kudasai! Por favor, espera. Kanon-san ga Rosa-sama ni wa dame da to itte imasu. Kanon-san dijo no a Rosa-sama. ¿Doyu imi nano, Kanon-kun? ¿A qué te refieres, Kanon-kun? Ima wa ii. Está bien por ahora. Hayaku shionin-shitsu e hakobou. Llevémosle rápido a la habitación de la servidumbre. Kumasawa, Rosa-sama ni wa mada otsutai suru. Kumasawa, no le informes a Rosa-sama aún. Kanon ni jijou o kiite kara ni suru. Lo haremos después de que Kanon nos diga sobre la situación. Sí, sí. Pobre Kumasawa, las weas que tiene que pasar la pobre mujer. Después de aparecer en este horrible estado, dijo que no le informaran a Rosa. Eso solo podía significar algo muy inquietante. Una extraña impaciencia apareció en sus caras. ¡Sa-sa-minasan! ¡Vamos, todos! ¡Isoide hakobimashou! ¡Démonos prisa y llevemos! ¡Hayaku, hayaku! ¡Rápido, rápido! ¿Qué carajo está pasando? ¡Yo creía que Kanon estaba muerto! ¡No me sabía que Kanon estaba muerto, gente! La herida de Kanon era increíblemente profunda. Y juzgando por la pálida cara de Nanjo, era casi un milagro que siguiera consciente. ¡Esto es... ¡hidoi! Esto es horrible. Parece que fue apuñalado por alguna clase de lanza. Si no ha alcanzado los pulmones, puede ser capaz de hacer algo. De cualquier forma, hay que detener la hemorragia. ¿En serio sigue vivo? No importa que tanto Nanjo tratara de deshacerse de la sangre roja que brotaba, no podía limpiarla toda. Y a cada instante la herida se agravaba, causando que Kanon se lamentara en angustia. ¡Resiste, Kanon! ¡Kanon-kun! ¡Ya no está contigo, joder! ¡Shikari-shite! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Nanjo-sensei! ¡Doctor Nanjo! ¡Kae no taul desu! ¡Una toalla nueva! ¡Nante mugoi! ¡Qué horrible! Yodai wa dou desu ka? ¿Cuál es su situación, es su condición? Honne o yuto, ikiteiru no ga shinjiraren fukade da. Con toda honestidad, es tan grave que no puedo creer que siga con vida. Sasare tokoro ga kounun datta no kamoshire. Quizás la ubicación de la puñalada fue afortunada. Daga shukketsu ga hido sugiru. Pero la pérdida de sangre es terrible. Yuketsu ga shitsuyou da ga, asu made muri da. Una transfusión de sangre es necesaria, pero eso es imposible hasta mañana. ¡Joder! ¡Joder! ¡Kanon! ¡Kanon, por favor! ¡Rosa-sama ga... ¡Boku-tachi wo! ¡Juan! ¡Rosa-sama! ¡A nosotros! ¡Shaberanai de, Kanon-kun! ¡No, no hables, Kanon-kun! ¡Kizuguchi ga hiraichou! ¡Tu herida se abrirá! ¡Rosa-sama ga... ¡Yattekite! What?
Rosa-sama vino a... a My Lady y a mí. No. ¿Dónde esté? ¿Qué... qué dijiste? Rosa-sama... ¿desca? Rosa-sama hizo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Sonna koto te! ¡Sonna koto te! ¿Podría eso significar? ¿Podría eso significar? ¿Machigai nai no ka? ¿Estás seguro? ¡Ay! ¡Sí! ¡Machigai naku! ¡Rosa-sama deshita! Estoy seguro. ¡Fue Rosa-sama! ¿Qué? ¡Sa! ¡No shaberanai de! Vamos, no hables más. ¡Kumasawa-san! ¡Mou-hitotsu no kyūkyū-bako o totte kudasai! ¡Kumasawa-san, por favor, tome otro equipo de primeros auxilios! ¡No! ¿Pero cómo? ¿How? Genji-san, Rosa-sama ga... ¿nante koto wa ari-eru no deshou ka? ¿Es posible que Rosa-sama hiciera semejante cosa? Wakaran. No lo sé. Haciendo caso omiso de Nanjo y Kumasawa, que se esforzaban y se manchaban de sangre al tratar de detener la hemorragia, Genji y Goda se vieron uno al otro. Porque si lo que Kanon había dicho era verdad, Rosa era la culpable que había asesinado a Jessica. ¡No! ¡This is not... what the hell is going on! ¡Kanon debería estar muerto! ¡Honore! ¡Rosa-me! ¡Maldita seas! ¡Rosa! ¡Yokumo! ¡Ojo-sama! ¿Cómo pudiste, ama Lady? ¡Koroshite yaru! ¡What! ¡Te mataré! ¡Te mataré! Kanon gritó incluso con más odio. Su voz llena de odio hacía parecer como si estuviera viendo a Jessica siendo dañada justo ante sus ojos. ¿Qué? ¡Tashikani! Rosa-sama ga Ojo-sama o korosu ryū wa aru kamoshirenai. Ciertamente Rosa-sama pudo haber tenido una razón para matar a la señorita. Ushiro Miyake ga zenmetsu sureba, isan wa subete Rosa-sama no mono. Si todos en la familia Ushiro Miya fueran destruidos, toda la herencia caería en manos de Rosa-sama. Dato shitara, Butler-sama ya Georgie-sama mo kiken nano de wa. Si es así, Butler-sama y Georgie-sama están en peligro. Rosa-sama wa ryū wo motte iru ue ni 今, no solamente Rosa-sama está cargando un arma, sino que justo ahora son los únicos que se encuentran en el salón. Genji-san, esto es bastante peligroso. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando aquí? ¡Nothing has sense! Sanon repentinamente salió corriendo hacia el comedor. Su expresión era compleja y trágica, como si no supiera qué creer. ¿What? ¡Shannon, ¿a dónde vas? Shannon corrió. ¿A dónde? El interior de la mansión había sido escrupulosamente limpiado, así que probablemente no sería muy fácil encontrarla. Podía encontrarla si buscaba en el jardín de rosas, pero probablemente la perdería debido a la lluvia y el viento. ¿Qué? Es verdad, la sala de calderas no es limpiada muy a menudo. Si iba allí, podría ser capaz de encontrarla. Shannon corrió escaleras abajo para encontrar eso en la sala de caldera subterránea. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿What? ¿What? Alguna medicina había tomado efecto al borde de la muerte. O Kanon estaba tan grave que finalmente había dejado de sentir dolor. Por el momento, al menos Kanon había logrado dejar atrás su doloroso jadeo. Nanjo aparentemente no pensó en esto como algo de suma importancia y no apartó sus ojos de Kanon ni por un segundo. Kumasawa sujetó firmemente la mano de Kanon y continuó dándole ánimos para que la fuerza que lo mantenía vivo no se quedara dormida. Genji y Goda parecían desconcertados ante la verdad que Kanon había arriesgado su vida para entregar. Rosa-sama no ryū wa tashika 4 hatsu ka 5 hatsu no tama ga komerareta hazu da. Seguramente el arma de Rosa-sama tiene 4 o 5 tiros cargados. ¡Keshite sukunai kasu dewa nai desu ne! Ese no es un número pequeño. Demo, ano ryū wa tama no souten ni kekkou na nare ga hitsuyou datta hazu. Pero cargar cartuchos en una Winchester debe requerir mucha práctica. ¡Ah, aún por encima es una Winchester! ¡Ostras, quién lo diría! 1発目 wa utasete shimau kamoshiremasen ga, minna de osoi kakareba, tsugi o utasezu ni ryū wo ubai toreru kamo. Puede ser capaz de hacer un disparo, pero si todos la atacan a la vez, podríamos ser capaces de arrebatarle el arma antes de que disparara de nuevo. Tú no sabes la potencia que tiene eso, ¿verdad? Kono shima ni wa, isha wa itemo kusuri wa naku,
En esta isla, aunque hay un médico, no hay medicina ni, y no hay hospital. Si la localización del disparo es grave, esa persona morirá. Entiendo eso, pero... Más importante, si no nos movemos rápido, existe la posibilidad de que ocurra otro crimen. Tengo el presentimiento de que Rosa-sama hábilmente nos expulsó de la sala. Hay la posibilidad de que Georgie-sama y Butler-sama estén siendo asesinados justo en este momento. ¿Cómo sabes, mujer? Si el oponente es tan peligroso, ¿no sería mejor si no le provocamos mucho? Pero aún falta mucho para que llegue el día de mañana. No podemos imaginar siquiera qué estrategia usará. Genji-san, deberíamos de planear un enfrentamiento desde aquí. Si al menos podemos robarle el arma bajo algún pretexto, las cosas podrían funcionar. Hay 4 o 5 cartuchos, ¿no? Eso significa que no hay suficientes para matarnos a todos. Si no la provocamos mucho, seguramente podremos razonar con Rosa-sama. No, ella lo dijo. ¿Canon? Dijo que nos masacraría a todos.